Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente hoy día miércoles, mitad de semana, miércoles 2 de marzo. ¿Cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. En este video vamos a hablar sobre Windows 11 Insider Preview, compilación 22.5.6.7, liberado hoy 2 de marzo. Tenemos novedades bastante interesantes en esta compilación. Vamos a ver cada una de esas a detalle. La primera es Windows Updates aprovecha más energía renovable. Windows Update intentará programar instalaciones de actualizaciones en horas específicas del día cuando al hacerlo se traduzca en menores emisiones de carbono. Esa función solo se habilitará en tu PC cuando esté conectado y los datos regionales de intensidad de carbono estén disponibles en nuestros socios ElectricityMap o WattTime. Como puedes ver la imagen, el texto aparece en Windows Update al priorizar la instalación de actualizaciones en segundo plano cuando hay más fuentes de energía limpias disponibles. Además, en octubre se introdujo la gestión de suscripciones de su cuenta Microsoft en configuración y cuenta. Ahora se está elevando la experiencia de gestión de suscripciones de 365 a un nivel de configuración y cuentas. Como puedes ver la imagen, la experiencia de gestión de suscripciones de Microsoft 365 se encuentra ahora en la parte superior de la página Cuentas en Ajustes. Además, se ha estado introduciendo los datos de pago dentro de la experiencia de la tarjeta de suscripción. Esto le permitirá ver su información de pago y recibir una notificación cuando sea necesario actualizar el método de pago. De igual forma, te presento la imagen de un banner que se muestra en la página de configuración de la cuenta que avisa para actualizar el método de pago de la suscripción 365. Configuración del dispositivo OV, enlace telefónico. Ahora puedes vincular tu teléfono a Android y tu PC como parte de la configuración del dispositivo OV para Windows 11. La vinculación te dará acceso instantáneo a todo lo que hay en tu teléfono directamente desde tu PC. De igual forma te presento la imagen, la nueva página o el enlace telefónico a la configuración del dispositivo OV. Si estás preguntando por el archivo ISO, se lanzará las ISOs actualizadas en las próximas semanas para que le permitan a los Windows Insiders hacer una instalación limpia desde cero, para que no haya como que mucho, digamos, archivo, lo lock dentro del sistema, para que sea una instalación totalmente funcional y libre de errores. SmartTap Control, en sus siglas SAC o SAC, es una nueva función de seguridad para Windows 11 que bloquea las aplicaciones que no son de confianza o potencialmente peligrosas. Como puedes ver la imagen, el control de aplicaciones inteligentes que aparece en el control de aplicaciones y navegador en seguridad de Windows. Hablemos un poco sobre los cambios y mejoras. En general, se ha actualizado el cuadro de diálogo a abrir con para que se alinee con los principios de Windows 11. Como lo puedes ver en la imagen, antes se miraba pues en un fondo totalmente blanco y ahora se mira en un fondo blur. El cuadro de diálogo abrir con antes y después con el diseño actualizado. En el menú de inicio, cuando pases el cursor por encima de otro icono de la app, ahora habrá una pequeña animación para insinuar que esto creará una carpeta. En cuestión a ventana, usa los tres dedos para deslizar hacia abajo y minimizar todas las ventanas. Desliza el dedo hacia arriba con tres dedos para recuperar todas las ventanas. De igual forma, te estoy mostrando la miniatura, cómo debes de hacerlo para que puedas maximizar y minimizar tus ventanas. Mecanografía de voz. La capacidad de escribir por voz para descargar SpeechPack desde Microsoft Store. Ahora reconocimiento de voz basado en dispositivos para proporcionar un mejor rendimiento de la transcripción. Ahora está disponible para todos los insiders. Y la posibilidad de elegir qué micrófono usar en la escritura por voz si tiene varios micrófonos conectados a su PC. En cuestión ajustes, se ha realizado actualizaciones en las páginas de toda la aplicación configuración para adoptar controles WinUI para un aspecto coherente en toda la aplicación. Y ahora puedes silenciar y dejar de silenciar el audio haciendo clic en el icono de volumen en el indicador de hardware para el volumen. En Windows Sandbox, las carpetas asignadas a Windows Sandbox ahora admiten rutas relativas, por ejemplo, Relative Folders. Hablemos un poco sobre las correcciones. En general, se ha corregido un problema por lo que los usuarios no escuchan el sonido de inicio. En barra de tareas, pues al usar la barra de tareas para poner en primer plano una aplicación, ya se está ejecutando, debería de funcionar de manera más confiable ahora. En el menú de inicio se ha corregido un problema que afectaba la fiabilidad de la apertura del menú de inicio y se ha solucionado un problema de la alineación con el botón más. En el explorador de archivos se ha corregido un problema que podía provocar que Explorer.exe se bloqueara al abrir el menú contextual a veces. En cuestión a la entrada, mejora la capacidad de respuesta de conmutación de entrada cuando utiliza Windows más Space. En los ajustes, los elementos de la lista de aplicaciones en aplicaciones y aplicaciones instaladas ya no deberían superponerse entre sí.
En cuestión a ventana, mayor fiabilidad para invocar diseños de instantáneas en la parte superior de la pantalla. En acceso de voz se ha corregido un problema que impedía que el acceso de voz se iniciara en dispositivos ARM64. En cuestión al narrador, ahora leerá el tema, así como el estado de selección, ajustes, personalización, entrada de texto y tema. En gerente de tareas ya se ha corregido un problema por el que no se conservaban las preferencias de las columnas. En la pantalla de bloqueo e inicio de sesión se ha corregido un problema que provocaba un parpadeo de accesibilidad en la pantalla de bloqueo. Y otras correcciones: en el centro de notificaciones se cerrará cuando inicies una sesión de enfoque y el temporizador de enfoque se abra en lugar de que tengas que descartarlo. Pues prácticamente, amigos, eso es todo el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, apóyame siempre con tu like o tu comentario. No olvides suscribirte. De igual forma, te recomiendo que vayas a ver el blog de Windows Insiders para que vayas a ver todas las mejoras. De hecho, hay bastante mejoras y correcciones, así que ve a verlo. De igual forma, te recomiendo que lo vayas a ver y lo vayas a leer uno por uno. Quizás una de ellas sea uno de tus problemas en tu PC o quizás no tengas ninguno. Hasta la próxima, amigos. Un enorme abrazo a todos. Bye, bye, chicos.